lo que hago básicamente es extraer un jugo del nopal y hacer una serie de mezclas con unos aditivos. Con el jugo de nopal se ha trabajado en este caso dos especies, la Opuntia ficus indica, que es el nopal verdura que todos conocemos o el más común para comer, y en estos momentos se están haciendo también pruebas con un nopal llamado Opuntia megacanta, que es un nopal básicamente que utilizan para producción de tuna. Creo que tanto las empresas para vender sus productos como los consumidores hacemos también ese uso exagerado de recursos, porque vas a la tienda y compras cualquier cosa y quiere una bolsa, o sea, de por sí ya tiene el empaque primario tu producto y luego el empaque secundario y a veces hasta un terciario, ¿no?